Bueno, ¿qué tal amigos de Pollito Jason? Bienvenidos a mi canal. Y verdad, gracias, gracias por esos comentarios, por esos me gusta. Y bueno, muchachos, sí señores, les tengo algunos regalitos, sí señores, porque me compré dos juegos, sí señores, dos jueguitos, sí señores. Y me compré un control, sí señores. Vamos. Vámonos con el primer juego, parceros. La verdad, soy muy aficionado a este juego. Soy muy aficionado a Dragon Ball Z. A partir del 26 de enero del 2018 salió Dragon Ball Z Fighter, sí señores. Y acá lo tenemos en nuestro canal de Pollito Jason. Sí señores. Dragon Ball Z Fighter. Ah, qué chévere, parceros, de verdad estaba anhelando tener este juego y ya por fin está en mis manos. Qué chévere, parceros. Recuerden que no los voy a olvidar a las personas de FIFA 18. Vamos a seguir trabajando muy juiciosos en partidos de primera línea o SBCs. Ustedes, parceros, relájense, relájense, que esto es un contenido más para nuestro canal. La verdad voy a seguir y voy a subir algunos videos de Dragon Ball Z Fighter, sí señores. Y vamos a ver qué dice en nuestro juego de Dragon Ball Z Fighters. Dice, el DLC edición de lanzamiento incluye, vea, incluye muchachos. Incluye desbloqueo de Goku y Vegeta anticipado. Excelente, parceros. Dos avatares de lobby exclusivos. Bien, excelente, parceros. Ya tenemos en nuestro canal de Pollito Jason Dragon Ball Z Fighters. Muchachos, así seré de aficionado que yo tengo las verdaderas esferas del dragón. Sí, señores. Acá están las esferas del dragón, las tenía acá, guardaditas. Vean, parceros, mis esferas del dragón. Vean, muchachos, acá están mis esferas del dragón. Vean. Vean, parceros, de verdad son muy bonitas. Soy muy aficionado a Dragon Ball Z. Yo creo que ustedes mismos se han dado cuenta que Dragon Ball Z está muy bueno. Desde Dragon Ball Z, GT, Dragon Ball Super. Estoy al día con Dragon Ball Super. Vamos a ver cómo nos van los universos. No les voy a dar más detalles porque muchísima gente yo sé que no se han visto Dragon Ball Super. Pero bueno, vamos a ver si ganamos esa pelea de los multiversos. A ver si ganamos. Ojalá le ganemos. Y bueno, parceros, vamos a abrir esta vaina. Vamos a abrir y vamos a probar nuestro juego de Goku, bueno, de Dragon Ball Z Fighter, porque de verdad está muy bueno. Ay, por fin lo tengo. Ay, yo no lo había mostrado. Vean, muchachos, acá tengo disque Goku, Goku y Goku. Goku en transformación Saiyajin y normalito. Tenemos a un viejo verde, sí, señores. Picoro, ya tenemos a Picoro también. Y acá tenemos otro muñequito. Acá tenemos a Vegeta. ¿Cómo les parece Vegeta? Vea, muchachos, muy bonito Vegeta. Tenemos las esferas, los muñecos. Bueno, vámonos a abrir ya. Vámonos a abrir esto que yo ya estoy que me hago este juego. Dice, el verdadero poder no conoce límites. Vea, el verdadero poder no conoce límites. Vamos a ver, sí, señores, vamos a ver. Les tengo otro jueguito. Bueno, y acá me compré mi control. Vean. Aproximadamente vale, bueno, lo que gasté para nuestro canal. Vean. Vean. Vean lo que me compré. Monster Hunter World. Pero ahorita vamos a hacer el unboxing. Vamos primero con Dragon Ball Z. Sí, señores, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Que me abro. Estoy que me abro este juego ya. Ah, y ahora. Ahora no va a abrir. No quiere salir. No quiere salir Dragon Ball Z. Creo que es por acá. Sí, señores. Creo que es por acá. Vamos a hacerle. Vean, eso está forrado por todo lado. Listo.
Acá tenemos nuestro unboxing. Qué chévere, pa. ¿Verdad? Estoy muy contento y qué chévere darme la oportunidad de mostrarles a todos mis suscriptores algunos videos de Dragon Ball Z Fighters, porque de verdad soy muy aficionado a Dragon Ball Z. Qué chévere, parceros. Vea, un regalo de mí para mí. Sí, señores. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrir. Oh, sí, señores. Acá tenemos un librito. Dragon Ball Z Fighters. El EDLC de edición lanzamiento incluye. Bueno, acá lo mismo. Desbloqueo anticipado de Vegeta y Goku. Bueno, acá Isa usa el siguiente código para acceder al contenido descargable. Bueno, ahí tengo un código. No se los voy a mostrar, sino, mejor dicho. Y bueno, parceros, acá tenemos Dragon Ball Z Fighters para nuestro canal. ¡Sí, señores! Ya tenemos Dragon Ball Z Fighters. Vean, parceros, Dragon Ball Z Fighters. ¡Sí, señores! Ya tenemos en nuestro canal de Pollito Jason. Y bueno, vamos a ensayarlo. ¡Vamos a ensayarlo ya! Vamos a mirar a ver qué sale. Sí, señores, vamos a mirarlo. Sí, vamos para nuestra play. ¡Chao, parceros! ¡Ya vengo! ¡Uy, señores! ¡Dragon Ball Z Fighters en nuestro canal! ¡Qué chimba, parceros! De verdad, es una chimba tener este juego en nuestro canal de Pollito Jason. Vamos a mirar a ver. Vamos a ver. ¿Qué sale? ¡Uy! Definitivamente, Dragon Ball Z Fighters está muy bueno. Vamos a ver. Vamos aquí. Sí, señores, y se fue Dragon Ball Z Fighters. Vamos a ver, ojalá nos vaya muy bien. Sí, señores, como en FIFA 18. Parceros, compres en este juego, de verdad que está muy bueno. Está excelente. A mí la verdad las gráficas me gustaron muchísimo. He visto muchísimos videos en YouTube de personas que jugaron el demo. Yo la verdad no lo jugué, yo estaba, era la expectativa de que saliera ya este juego. Recuerden, muchachos, que salió el 26, sí, señores, salió el 26 de enero de este año. Vamos a ver, he visto algunos foros y dicen que está muy bueno, que tienen unas gráficas muy chéveres, los combos para hacer ataques están muy buenos. Tenemos acá Dragon Ball Z Fighters. Bueno, acá está Bills, está Goku Black, está Hit, está Cell número 18, Vegeta, Krillin. Bueno, están los androides, están. Bueno, acá están. Bueno, están, mejor dicho, están todos. Bueno, vamos a ver. Dragon Ball Z está cargando, muchachos, está cargando. Vamos a ver. Vamos a ver Dragon Ball Z Fighters. Vamos a ver, ojalá nos vaya bien con este juego. Bueno, acá tenemos FIFA 18, tenemos Crash también, tenemos FIFA 17. Y bueno, ya vamos a tener ahora Dragon Ball Z Fighters. Y ahorita nos vamos con nuestro unboxing de Monster Hunter World. Vamos a ver. La verdad, este juego lo compré porque se ve muy interesante, se ve muy chévere, se ve muy bacano. Y quería mostrarles a todos mis suscriptores y a todos ustedes, muchachos, estos juegos, para que ustedes se animen a comprarlos, se animen, porque de verdad están muy buenos. Yo de por sí quería comprar Dragon Ball Z Fighters, pero este de verdad me llamó mucho la atención, se ve muy bueno. Ahorita les cuento de qué se trata más o menos este juego de Monster Hunter World. Y bueno, acá está mi control. Bueno, muchachos, nos vamos con Dragon Ball Z Fighters. Vamos a ver, iniciar. Sí, señores,
instalando hoy Dragon Ball Z Fighter. Sí, señores. Uf, qué imagen. Qué imagen tan bacana. En serio. Está Majin Buu, Cell, Freezer. El malvado de Freezer, Trunks, Goku, Vegeta. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Ya quiero jugar, ya quiero jugar. Ya, ya, ya. Vamos, ya, 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 ya. Uy, no. Vea esto, muchachos. Vamos a ver. Sí, señores. Esto se ve muy bueno. Se ve muy bueno, muchachos. Vamos a ver. Dragon Ball Z Fighters. Por fin lo tenemos en nuestro canal de Pollito Jason. Qué chévere, parceros. Parceros, ya saben que me pueden seguir. No olviden suscribirse a mi canal de Pollito Jason para que sigan recibiendo más notificaciones de todos los videos que seguiré subiendo sobre FIFA. No fue madre. No estaba ahí. No. No, muchachos. No, esto está muy bueno. No. Goku, Vegeta. No, parce. No, esto está muy bueno, en serio. Gohan. Gohan cuando ya Piccolo, Krillin, el que siempre matan, Yamcha, Ten, los androides, Androide 16 también va a salir. No, esto está muy bueno. No. Uy, no, esas gráficas están geniales, parceros. En serio que sí está muy bueno. Bueno, aquí qué. ¿Le damos X o qué? ¿Le damos X o no? No, yo quiero ver todo. Quiero ver toda la presentación. Ah. No, está muy bueno. Dragon Ball Z Fighters en nuestro canal de Pollito Jason. Y qué chévere, parceros, de verdad. Qué chévere, muchachos. Me alegra. Bueno, vámonos con América. Selecciona la región en la que juegas, América. Inglés, portugués, neutro, español, neutro. Vámonos con español, neutro. Contrato de licencia de usuario final. Bueno, aquí vamos a darle a aceptar, aceptar. Bueno, aquí yo creo. Creo que. Bueno, creo que toca bajar todo. Sí, señores. Vamos a ver si puedo bajar más rápido. No, tengo que leer todas las condiciones. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Sí, dice que explícito, diamento, ta, 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 que tengo que jugar mucho. Que por favor se suscriban a mi canal de Pollito Jason porque voy a seguir subiendo más videos, no solo de FIFA. Vamos a seguir subiendo videos sobre Monster Hunter y Dragon Ball Z Fighters. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice que por favor le den un me gusta a este video si les ha gustado, si les ha parecido muy chévere. Y bueno, parceros, aceptar. Vamos a darle a aceptar ya. Ay, no, tengo que leer más. Pueden seguirme en mis redes sociales, parceros, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Muchachos, me pueden seguir. No olviden darle un me gusta a este video. No olviden hacer cualquier comentario si les gusta este juego, si son aficionados a Dragon Ball Z. Porque yo la verdad, a jugar en línea, cada jugador irá identificado por un nombre de guerrero. Los nombres de guerreros pueden hacerse con letras, números y guiones, bajos. Puedes cambiar tu nombre en cualquier momento desde el menú de sala. Vamos a darle siguiente y nos vamos a llamar. Bueno, vámonos. Vámonos a llamar Pollito. Vámonos a llamar Pollito. Pollito. Pollito Jason. Vamos a ponerlo Pollito Jason. Bueno, vamos Pollito Jason. Sí, señores. Ya tenemos Pollito Jason. Y R2 dice que listo. Listo, ¿seguro que quieres usar el nombre guerrero mostrando abajo? Claro, nosotros somos unos guerreros. Pollito Jason, sí señores. Bueno, vamos a mirar. Ya vamos a terminar este unboxing. Por
nos vamos con el otro, nos vamos con un unboxing de Monster Hunter. Los datos del jugador contienen información visible al resto de los jugadores. No se encontraron datos del jugador. Crea nuevos datos. Ay, ¿cómo así? Comunicación. Ay, seleccione la zona. Norteamérica, Sudamérica. Sudamérica, Brasil, Colombia. Sí, señores, Colombia. Y bueno, parceros, ya está nuestro canal. Ya tenemos en nuestro canal Dragon Ball Z Fighters. Oh, por fin, sí, señores. Por fin Dragon Ball Z Fighters en nuestro canal. Bueno, vamos a mostrar acá. Dice, puedes ganar personajes de sala principal en las cápsulas Z. Hay una campaña especial en este momento, así que abres unas pocas cápsulas Z y veamos qué obtiene. Arrojar. Cápsula Z. Bueno, esas son cápsulas. Siguiente. Y es que es. Lista de objetos. Confirmar. Además de los personajes de sala principal en las cápsulas Z, puedes ganar colores para tus personajes y títulos, entre otras cosas. De acuerdo, puedes comprar cápsulas Z en la tienda de sala principal. Cuando tengas Zeni, visítala y compra más. La cápsula Z que acabas de recibir tenía un nuevo personaje de sala principal, así que elígelo ahora mismo. Acá tenemos Goku Super Saiyajin, color 1, color 3. Bueno, vámonos con el sencillito. Android. Bueno, es Hit. Tenemos a Hit de Dragon Ball Super. Tenemos a Piccolo. Bueno, vámonos con este. De acuerdo. Ay, ya no quiero leer más. Bueno, parceros, hasta acá vamos a dejar este unboxing. Sí, señores, vamos a dejar. Espero que les haya gustado, parceros, porque nos vamos con el otro unboxing. Sí, señores, ya nos vamos con el otro unboxing de Monster Hunter World. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Sí, vamos a dejar hasta ahí. Y nos vamos con Monster Hunter World. Sí, señores, este juego también salió igual que Dragon Ball Z Fighter. Salió el 26 de este mes. Y bueno, la verdad se ve muy interesante. Dice, bueno, les voy a leer algo más o menos de qué se trata. Dice, un nuevo mundo espera. Dice, una vez cada década, viejos dragones cruzan el mar hacia un continente lejano sin explorar. Atraído por esta migración, te embarcas en un viaje épico para descifrar este misterio y los peligros que yacen bajo las superficies. Dice esto: monstruos temibles, trajes de caza épicos, vastos ecosistemas vivos que respiran. Modo cooperativo libre en línea para 4 jugadores. Bueno, parceros, la verdad este juego se ve muy bueno, se ve muy chimba, se ve muy bacano. Acá en Colombia se dice chimba. Se trata de... es un personaje que, bueno, se va a atacar por allá dragones, mata dragones por allá en la selva, en el desierto. Tiene que hacer muchísimas cosas para avanzar. Le toca escalar árboles, montañas. Y bueno, la idea, bueno, vámonos a abrir ya este man. Sí, señores, vamos a abrirlo. Vamos a ver. Sí, señores, vamos a ver. Vamos a abrirlo porque esto es jodido abrir esto. Bueno, vamos aquí. Y bueno, ya tenemos dos juegos en nuestro canal, parceros. Tenemos dos juegos en nuestro canal para
subir más contenido en nuestro canal de Pollito Jason. Espero que les guste, parceros. De verdad, todo esto lo hago con gusto porque me gusta, me parece muy chévere compartir con todos ustedes, muchachos, lo que hemos conseguido. Bueno, acá está Monster Hunter World. Sí, señores, tenemos Monster Hunter World en nuestro canal de Pollito Jason, un unboxing. Bueno, vamos a ver qué trae acá. Sí, señores, acá tenemos nuestro jueguito. Acá tenemos nuestro jueguito. Vamos a ver, vamos a colocarlo en nuestro canal. Vamos a ponerlo ya. Tenemos que subir esto, sí, señores. Mientras que va instalando, voy a mostrarles el control que me compré, porque de verdad está muy bueno. Ay, acá se fue Monster Hunter World. Vamos a ver, se ve muy bueno. En serio que sí, se ve muy bacano. Ver, aquí ya guardamos, sí, señores, así que no se lo vayan a perder, porque voy a subir videos de Dragon Ball Z Fighters, y vamos a trabajar muy fuertemente con Monster Hunter porque se ve muy bueno. A mí la verdad, estos juegos de aventura me parecen muy chéveres, muy bacanos. Y bueno, toca matar dragones, y qué chévere, parceros. Bueno, muchachos, les cuento que acá tengo otro regalo que me de mí para mí. Sí, señores, me acabo de comprar también un control. Sí, señores, acá está. Aquí está esta vuelta. Listo. Y acá creo que está la otra. Uy, esta sí está difícil, pero salió. Listo, muchachos. Vamos a abrir este control. Sí, señores, un control para Play. Sí, vamos a ver. Recuerden que Dragon Ball Z Fighters está para Xbox también. Bueno, parceros, vamos a ver. Acá está mi control. Bueno, muchachos, a mí la verdad me costó 140 mil pesos. Eso equivale a como unos $50. 50 dolarillos. Y acá está mi control. Ya tenía mi control. Sí, señores, acá está el que tenía antes. Y acá está el que compré. Por fin. Porque la verdad lo necesitaba, porque en unos días voy a hacer un directo con Cold Gamer. Le hice una invitación acá a mi casa, a ver si de pronto hacíamos un directo y jugábamos un partidito. A ver si de pronto le gano, porque no, Cold Gamer juega muchísimo. Juega bastante Cold Gamer. Pero bueno, parceros, acá está mi control. Sí, señores. Mi control de Cold Gamer. Bueno, el control de Cold Gamer no. Control mío, porque el de Cold Gamer es este. Y bueno, vamos a probarlo. Bueno, parceros, ya está en nuestro canal Monster Hunter World. Uy, qué chimba imágenes, en serio, una chimba imágenes. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ojalá esté muy bueno. Vamos a ver. Vamos, que quiero iniciar ya. Recuerden que en nuestro canal no hay datos de guardado. ¿Quieres crear datos? Bueno, si quieres crear datos de guardado nuevos. Sí, señores. Creando datos de guardado nuevo, es posible que acá tu información sobre el juego para fines de tratar. Listo, cerrar. Texto Spanish, subtítulo, terminal, sí. Bueno, parceros, vamos. Señores, aquí dice brillo. Bueno, dejémoslo así como está. Está bien. Bueno, ponme un poquito de brillo. Ahí está bien, me parece muy bien. Y dice ajustar, priorizar la resolución. Priorizar, bueno, aceptar.
guardando los datos, no apagues el sistema. Bueno, este es el comienzo de Monster Hunter World. Vamos a ver, quiero, la verdad, quiero cazar dinosaurios. Ya. Quiero cazar dinosaurios, se ve muy bueno, la verdad se ve muy bueno. Las gráficas están excelentes, he visto videos en YouTube también. Bueno, vamos a ver, Monster Hunter, puse cualquier botón. Y bueno, parceros, vamos a iniciar partida. Y bueno, parceros, esto es Monster Hunter World. Y ya tenemos Dragon Ball Z Fighters en nuestro canal. Y bueno, parceros, de verdad, muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden apoyarme con un... Bueno, esta cámara se me olvidó. Bueno, no olviden apoyarme con un me gusta. No olviden apoyarme con un me gusta o con un cualquier comentario. La verdad, esto me ha ayudado bastante. Si lo quiere compartir con sus amigos, con amigas, con sus tíos, sus primos, háganlo, parcero. Hágalo para que esto se vuelva viral, para que esta gente le guste mi canal de Pollito Jason, sigan mis videos. Y bueno, vamos a subir muchísimos videos de Dragon Ball Z Fighters y vamos a subir muchísimos videos de Monster Hunter World. Y bueno, parceros, hasta acá los dejo. La verdad, me voy a poner a jugar un rato para subir videos, para que ustedes lo puedan visualizar y se den cuenta de qué se trata, cómo se juega, cómo son las misiones. Y bueno, esa es la idea. Lo mismo con Dragon Ball Z Fighters. Y bueno, parceros, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy contento de tener esto, este contenido en nuestro canal de Pollito Jason. Mañana se vienen marquesinas de la semana 19, así que no se la vayan a perder para mis suscriptores de FIFA 18. Y bueno, parceros, de verdad, muchísimas gracias. No olviden suscribirse en la campanita para que sigan recibiendo más notificaciones de todos los videos que seguiré subiendo sobre FIFA 18, Dragon Ball Z Fighter, Monster Hunter World. Y bueno, parceros, chao, cuídense mucho y muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que sea de mucho agrado y recuerden que acá no se trabaja, pero se goza. Chao, parceros, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.